Vamos al lío. Ingredientes para nuestra primera receta. Fijaos. Lo tostadito. Dividámoslo entre lo tostadito y lo hervido. Aquí tenemos lo tostadito. Ajo, paleta ibérica, que puede ser un jamón de Teruel, puede ser un jamón serrano humilde, cualquier cosita, recortes de, yo qué sé, de un espetec que tengamos por casa, cualquier cosita de estas, ¿vale? Y patata Mona Lisa o bien variedad agria, porque tiene que quedar dorada por fuera, crujiente por fuera, perdón, y mantecosa por dentro. Por aquí tenemos guisantes, baby. Guisantes baby, de los pequeñitos, de los que más tiernos están. Un par de minutos de hervor son suficientes. Y luego, atención a esto. Yo le suelo poner un huevo a la plancha encima, pero como esto lo hemos hecho tantísimas veces, digo, vamos a ir a un paso más allá. Vamos a coger y vamos a hacer un ravioli de huevo con la pasta wonton, esta pasta maravillosa que podemos encontrar en cualquier supermercado asiático y que si no, con empanadillas de, con masa de empanadillas de toda la vida podemos suplir, y con yemas de huevo. Ojito, ¿eh? Es que no sabemos qué va a estar más rico. Casi que los guisantes pasan a un segundo plano, pero no, que son los protagonistas. Lo primero de todo, tenemos la patata cortada, perdón, pelada y lavada. Ya no nos queda cortarla en daditos. Y esta parte es bastante importante, el tamaño del dadito. Entonces vamos a coger y lo primero de todo, siempre hacemos asiento a la patata, porque si no, es más fácil que te cortes. Esto se menea y esto ya no se menea. Así que una vez que tienes esto, vamos a sacar placas más o menos de un centímetro, una cosita así, y una vez que tienes esto, venga, vamos a ponerlo por aquí y así ahorramos tiempo, sacamos bastones, que esto ya podríamos hacer bastones de patata frita, y una vez que tenemos esto, sacamos daditos. Ahora os enseño cómo quedan los daditos. Pero para mí este es el tamaño bueno. Mirad, daditos tal que así, ¿veis? Estas cositas de aquí, más o menos así tienen que quedar. El tamaño perfecto para que se queden crujientitos, no se apodere de todo. Bueno, pues a mí me gustan así. Si queréis hacerla más grande, más grandes. Y si no, más pequeño. Bueno, más pequeño no os lo recomiendo, que se van a deshacer. Pero yo creo que este es el buen tamaño. Y además vamos a dejarlo frito. Me gusta mucho hacer la patata e introducirla en los sofritos sin mucho aceite. Porque al final, si le pillas el punto al fuego, consigues hacer una patata frita sin sumergirla en aceite. ¿Qué significa eso? Que ahorras dinero y calorías. Porque parece mentira, pero es que cuando metes un alimento en aceite, pues hay más calorías de por medio que si lo sofríes con menos aceite. De verdad, esto es así, ¿eh? Científicamente comprobado. Muy bien, separamos los daditos de patata. Otra cosa importante, le vamos a poner ya la sal. De esta manera quedarán más sueltecitos y meneamos un poco. Taca, 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 por aquí lo tenemos. Venga, perfecto. Muy bien. Y estos dadicos de patata vamos a dejarlos, pues eso, crujientitos, que se noten mucho, mucho al masticar. Y es maravillosa esta base. Me gusta mucho también esta base, por ejemplo, para las migas. Siempre al sofrito de las migas, que en realidad es ajo, es un refrito de ajo, y sebo de cordero, aceite de oliva, más chorizo, le meto también daditos de patata. Y buah, le da un toquecico. Es todo pillarle el punto. Es muy importante que manejemos el fuego con, pues un poco con cabecita. Si le pones un fuego salvaje al principio, luego bájalo. Primero se dora, pero luego suavecito, porque tenemos que meter el jamón y el ajo. Si hay candela, pues ya sabéis, se nos va a quemar el ajo segurísimo. Así que ponemos por aquí la patatica. Ese sonido, ese crepitar, qué bonita palabra, qué bonito verbo. Ese crepitar es el que necesitamos e iremos salteando. Aunque no hayamos lavado esos dados de patata, no os preocupéis, que no se nos van a quedar pegados unos a otros porque hemos puesto la sal. La sal le hace sudar y hace que se suelten entre sí. De todas maneras, si cogemos la espatulica y de vez en cuando damos un meneito, mucho mejor, ¿vale? Ahora estamos buscando, pues eso, que se doren por fuera. Ya llegará el momento en que queramos que se cocinen por dentro, porque si no, una patata, mira, hay cosas que crudas, pues como que sí, hay otras que, pero una patata cruda, joder, te arruina cualquier cosa. Así que busquemos ese punto intermedio en el que se pueda cocinar por dentro y a la vez dorarse por fuera sin que se nos vaya a cuenca, ¿vale? Yo ya ahora he bajado un poquito el fuego después de arrancar a fuego fuerte. Muy bien, seguimos. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues un poco de trabajo de cuchillo. Tenemos los ajos y tenemos la paleta ibérica. Uf, podríamos ponerle, de verdad, cualquier embutido bueno le iría bien a esto, pero yo creo que guisantes con jamón es que es un clásico de los clásicos. Entonces lo que vamos a hacer es coger el cuchillico y picarlo con mucho cuidadín, lo más menudo que podamos. Picarlo en daditos muy chiquititos, muy chiquititos. Y también lo cocinaremos
hasta que quede crujiente. Pero para eso primero, la patata ya tiene que estar bien cocinada, ¿eh? Luego atacamos con el resto. Vais a ver que es mucho más sencillo de lo que parece. Aquí queríamos llegar, amigos, fijaos. Patatas cocinadas. Vuelvo a subir un poco el fuego. Mira, mira, mira. Partes torraditas, pero sobre todo me he comido una patata y la patata está tiernecita, entonces ahora solo falta que se dore. Perfecto. Muy bien, lo tenemos al fuego medio alto. Le vamos a poner primero el jamoncito, que además la grasita Morales que va a soltar esta paleta ibérica va a empapar todas las patáticas. ¡Qué chorrada más buena! De verdad, ¿eh? Es que es increíble. ¿Lleva curro esto? Pues chico, yo creo que no. Si eres previsor y te pones a hacer la cena y te vas apañando mientras haces otras cosas, tienes este plato hecho en 20 minuticos. Venga, 25, si quieres, pero nada más. Y vamos a coger un ajico y lo vamos a laminar lo más fino que sepamos, ¿vale? ¿Que no sabemos laminarlo fino? Pues coges un prensa ajos y ahí prensas el ajo o lo rayas o lo que quieras. Pero sobre todo que tenga ajico, aunque si lo laminas, merece la pena. Más que un ajo, dos. En casa somos de dos. Esto es así. Vamos allá. Laminamos el ajico. Ahí lo tenemos. Y todo esto va para allí. Entonces ahora ya con el ajo, que es lo más delicado, no hace falta tener tanto cuidado porque más o menos todo lo tenemos ya torradito. Entonces, meneamos. Vamos meneando. Que el ajo se suelte, que si no se queda todo apegotonado y tenemos un mega chip de ajo. Y queremos que se suelte. Y seguimos. ¡Ojo, cómo huele la cocina ahora mismo! ¡Qué maravilla! Pues imagínate esto a la hora de la cena. Vamos a dejar que se siga tostando todo un poquito, vigilando mucho el ajo. Es el que nos tiene que dar el pistoletazo de salida. Por aquí tenemos agua hirviendo y vamos a coger unos humildes pero deliciosos guisantes congelados. De los que son pequeñitos, guisantes baby congelados. De hecho están ahora congelados, ¿eh? Vais a ver que caen de golpe. Y los cocemos, pues mira, si los pongo congelados, si no me he acordado de sacarlos, que tampoco hace falta sacarlos, yo lo que suelo hacer es, cuando levanta el hervor, cuento un minutito y fiesta. Y ya está, es que con eso vale. Se cocinan, si te los puedes comer tiernos, hasta congelados, porque antes son muy ricos en azúcares, y entonces no se congelan del todo, no quedan como piedrecitas, sino que son mantecosos. Y por aquí, pues sigo dándole candela a esto. Más cosas que podemos hacer mientras tanto. Vamos a despejarnos esto y vamos a hacer, pues bueno, el toque final. En casa os lo reconozco. Esto es un regalito de la pera limonera. En casa lo que suelo hacer es coger un huevo y hacerlo a la plancha, o hacerlo fritito, o no sé, un huevo duro de estos jugosos, con la yema bien jugosa, un huevo poché, y lo pongo por encima. Pero hoy me apetecía hacer algo diferente. Entonces, sobre todo que no se nos vaya el ajo a casquibul, ¿eh? Vamos a estar atentos entre todos. Si se quema, será culpa vuestra. O mía también. Vamos a coger pasta wonton. Iranzo, pasta wonton, ya estamos. ¿No has dicho que teníamos ingredientes muy de andar por casa? Vale. Pues coge masa de empanadilla. O de pizza. No sé. Cualquier masa. Vale. Aunque esta mola mucho. Mucho, mucho, mucho. Es una masa muy agradecidica, como yo. Y lo que vamos a hacer es un ravioli de huevo. Entonces cogemos masa por aquí, masa por allá. Perfecto. Esto lo ponemos por aquí. Muy bien. El plastiquete por acá. Organización, Iranzo. Necesito un poquitito de agua porque esta pasta sella de maravilla con el agua. Y ahora lo que vamos a hacer es coger un huevo. Vale. Lo cascamos con decisión. Ahí va, que te va. Venga, perfecto. No se ha roto. Menos mal. Suele pasar. Ponemos por aquí pasta. Muy bien, vamos allá, Iranzo. Cogemos con la mano limpia, desclaramos el huevo y lo ponemos en el centro de nuestro ravioli de wonton. Vale, ahora, ¿cómo sellamos esto? Muy fácil, o con un pincel o con la mano, pero teniendo pincelico, pues si queréis con pincel. Cogemos el pincel y pintamos todo lo que no sea yema. Todo lo que no toque la yema, lo pintamos. Cuanto más, mejor, porque luego se pega todavía mejor. Se pega con ni con clara ni nada, solo hace falta agua. Agua y presionar. Simplemente eso. No le pongáis sal, porque la sal suele romper la yema. Consejo que os doy. Entonces luego, cuando salga, ya le pondremos a la pasta su sal y ya está. Ponemos encima, intentando atinar. Ahí está. Y presionamos muy bien. Presionamos muy bien, sin romper la yema, obviamente. Y ya lo tenemos. Ahí está.
pasta. Intentamos acercarnos lo más posible a la yema para sacar el aire, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y cuando lo tenemos, si queremos ya subir el nivel de pizzi, cogemos por acá y cuadramos para que nos quede un ravioli perfecto. Por acá y por acá. Monta y cabe. ¿Es una pijadica? Sí. Está bueno, no os lo podéis ni imaginar, porque vamos a, cuando salgan los guisantes, hervirlo durante 20 segundos si cabe, la pasta se cocina, pero la yema sigue jugosa. Esto hay que verlo. Hombre, que sí hay que verlo. Bueno, la pesca del guisante, que es un deporte, si no es olímpico, casi, tiempo al tiempo. Y ponemos por acá, fijaos estos guisanticos, una auténtica maravilla. Para mí son muy socorridos, bastante económicos los guisantitos de bolsa. Ya sé, los guisantes lágrimas son la octava maravilla del mundo, pero bueno, tienen una temporada corta, llevan bastante curro y aquí de lo que se trata es de hacer una cena espectacular en muy poco tiempo y creo que lo estamos consiguiendo. Podríamos detenernos aquí, ponerle un huevo a la plancha encima, ahorraríamos tiempo y quedaría igualmente espectacular, pero lo que vamos a hacer yo creo que suma un plus. Queremos los aplausos de los nuestros y lo vamos a conseguir. Es importante no mezclar hasta el último momento los guisantes con esta parte crujiente, porque si no, lo que está crujiente ya no lo va a ser. Creo que se entiende, ¿no? Si mezclas al final, el guisante va a poner blandengue todo lo demás. Así que, mientras tanto, ponemos un extra de sal al agua de los guisantes, que tiene que estar sabrosita para poder cocer nuestro ravioli de huevo. Estoy un poco nervioso, porque es que estos raviolis son, de verdad, una cosica de rica. Una cosica de rica. Voy a preparar dónde vayamos a sacarlos. Muy bien. Como se pegan bastante, una vez que los sacas de allí, es un buen consejo coger y aceitar el plato donde los vayas a sacar, ¿vale? Y de esa forma, pues tienes un teflón, un plato antiadherente. Ponemos por acá. Y recordad, no pueden estar más de 15 segunditos. En cuanto veamos que la pasta está cocinada, lo tenemos, porque si no, lo que pasa es que tienes un maravilloso huevo duro envuelto. Y aquí de lo que se trata, lo más importante de todo, es que la yema quede jugosa. La pasta wonton se cocina en un visto y no visto, de verdad. Vamos a bajar un poquito el hervor e introducimos por acá. Venga, y a partir de aquí, ayudadme. 14, 13, 12. Llevad la cuenta mentalmente. 10. Primer ravioli hecho, además se ve, ¿verdad?, la texturita. Está listo para comer, este por acá y el otro, pues tres cuartas partes de lo mismo. 3, 2, 1, tengo un termómetro en la cabeza, perdón, un termómetro, no, un cronómetro, termómetro también, pero bueno, eso no importa, aquí no te hace falta. Y ahí lo tenemos, dos raviolis de yema súper jugosa. Ahora sí. Como estamos acabando la receta, subimos a tope el fuego de esta sartencita y fijaos, quiero que os fijéis mucho en el ajo. ¿Veis que está tostadito, manón tropo? Bueno, el jamón está crujiente, su grasita Morales ha impregnado la patata, pues venga, vamos al lío. Ponemos los guisantes, salteamos todo y que se entremezcle y ahora hay que ser rápidos y precisos. Recordad que todo lleva sal, pero amigo, le falta pimienta negra. ¿Cuánta le vamos a poner? Estamos en la pera limonera, como si no hubiese un tomorrow. Ponemos por acá. ¡Uy, qué perfume, madre mía! Y vamos a por el cucharón. ¿Lo podría tener preparado y todo sería más sencillo? Pues sí. Pero ¿y dónde queda la emoción de la pera limonera, de andar buscando los artilugios a última hora? Vamos a emplatar, amigos. Cogemos por acá esta auténtica maravilla, que quién sabe si se convertirá en la cena de muchos aragoneses mañana. Joder, yo nada me haría más feliz, ¿eh? De verdad que al equipo de la pera limonera nada le haría más feliz que mañana os apretaseis este platito. ¿Que queréis ravioli de huevo? Pues venga, pa'lante. Si no, os lo perdonamos, ¿eh? Pero por lo menos este refritico con un huevo a la plancha por encima, ole, ole y ole. Vamos allá. Emplatamos nuestro ravioli, nuestro huevo envuelto, esto va por acá. Y para que se vea el milagro, así, el ravioli que llora. Pinchamos por acá
y dejamos que vaya fluyendo poquito a poco esa yema. ¿Qué os parece? Yo qué sé, han sido 25 minutitos. ¿No tienes 25 minutitos cuando llegas a casa para hacer esto en un momentico y hacer feliz a toda tu familia? O si estás tú solo o sola, para hacerte feliz a ti pispa. ¿Qué es que es así? Guisantes refritos con patata, paleta ibérica y ajito y huevo envuelto. Uf, ¡qué escándalo, eh!